Audiencia, reciban todos ustedes un cordial saludo desde Colombia. Con ustedes está Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.ipoyayate.tk, ingeniera de sistemas, docente y especialista en las ciencias de la tecnología, conductora de este programa formativo bajo el nombre del ciclo ofimático Microsoft Office 2013 Access y iniciando todo el proceso de la cápsula video número 028, que trata sobre la construcción de un control ficha del sector hospitalario, y en la parte 11, y estamos en este momento haciendo tratamiento del tema que tiene que ver con el montaje de las casillas en la página 1 del control ficha 7 de esta sección. Ya habíamos hecho el montaje de otras casillas y hemos visto código que se genera a través de Visual Basic, en el cual hemos aprendido algunos pequeños conceptos. Bien, entonces vamos a empezar tomando nuestra carpeta, tomando la unidad virtual D, tomando la carpeta en la que yo tengo mi información. Y vamos a abrir nuestra base de datos, proyecto Contable 2014. Bien, entonces vamos a remitirnos aquí. Vamos a remitirnos, a abrir nuestro formulario que se llama IFM Personal Sector Hospitalario, doble clic. Ahí lo tenemos. Vamos aquí a contraer el panel de exploración para dejar visible nuestro elemento. Y vamos aquí a activar la vista diseño de nuestro formulario. Ahí lo tenemos y vamos a continuar construyendo aquí estas casillitas que teníamos acá. Ya habíamos montado 4, nos quedan pendientes todavía 2, que son el auxiliar y el paciente. Entonces, proseguimos. Vamos a meternos aquí en controles, entonces vamos aquí a activar, vamos a coger aquí la casilla, vamos a meternos aquí en la página, entonces hacemos aquí un clic, ahí está, listo, ya lo tenemos ahí. Entonces, esta parte de aquí, cogemos la casilla. Como se dan cuenta, la casilla en este momento está un poco más corrida a la derecha. Entonces, por medio del anterior, ahí acabo de seleccionarla, tomo la tecla control y selecciono la siguiente casilla. Y voy a irme aquí a organizar, alinear y le digo izquierda. Ya está. Y por otro lado, cojo el anterior botón y me cojo aquí el que dice verificación 43 y le digo alinear a la derecha. Listo, ya quedó ahí. Entonces tomo la casilla, me voy a diseño, pestaña diseño, y cojo el ítem hoja de propiedades de esa herramienta, y ahí dice bien clarito, tipo de selección casilla, verificación 43. Entonces, donde dice nombre, le vamos a poner el nombre respectivo, que en este caso es, borramos eso y le ponemos es NF6, y ¿cómo se llama este? Auxiliar. Auxiliar, listo, le damos un enter y aquí donde dice origen del control vamos a abrir nuestra tabla en mi persona y al final vamos a ubicar exactamente ese campo que se llama NF6 auxiliar, lo activamos y luego vamos a eventos y aquí donde dice al hacer clic, entonces abrimos aquí los tres puntos suspensivos y ahí donde dice generador de código activamos y le decimos aceptar. Entonces dése cuenta que aquí apareció de segunda, ¿sí? Primero está administrativo y después está auxiliar. Entonces está la tabla, está la pestaña número 6. Recuerden que está la número 6. Entonces ahí donde dice es NF6 auxiliar raya piso clic. Este es el espacio donde vamos a incorporar el código para la página 6. Entonces empezamos, me.tab, ahí aparece, tab CTL7, doble clic, punto, page, doble clic en page, abrimos un paréntesis, ponemos el 6, cerramos paréntesis, punto, inibol, ahí está, doble clic, igual,
Y ahí doble clic en True. Listo. Ahí está. Le damos un enter. Y volvemos a escribir me.tab. Entonces doble clic en tabctl7.page. Doble clic. Abrimos, ponemos el número 6, cerramos con paréntesis, punto y set. ¿Qué significa activar esta página? Set focus. Listo. No más. Entonces, ya cuando tenemos listo esto, entonces vamos a grabar. Vamos aquí a nuestra herramienta de guardar proyecto. Ahí, guardamos y cerramos esta ventana. Y ya quedó. Pero ahora vamos a la etiqueta y dice tipo, selección, etiqueta, etiqueta 44, donde dice todas, entonces donde dice título, paremos ahí, quitamos la palabra verificación 43 y en mayúscula escribimos auxiliar, le damos un enter, no más, cerramos la hoja de propiedades y auxiliar, entonces vamos a ir aquí a formato, centramos y le ponemos un colorcito a esto, vamos a ponerle un color, entonces ubiquemos un color aquí, puede ser un café. Pero vamos a ponerle un color blanco. Ahí está. Y negrita. Ok, perfecto. Y para terminar estaría el del paciente. El del paciente. Entonces vamos a ir otra vez aquí a diseño. Vamos a ir aquí, abrimos los controles, cogemos aquí la casilla. Le vamos a meter aquí, ahí, por ahí en este espacio, hacemos un clic. Ahí está. Pero entonces quedó como muy abajo. Subámosla un poquito, otro poquito. Ahí está, esta está alineada con esta, pero esta no. Entonces, esta, para alinearla con esta, entonces cogemos la anterior, auxiliar, tecla control presionada, ponemos verificación 45, le decimos organizar, alinear, derecha, listo, ahí está. Y ahora vamos a cuadrar el código, entonces cogemos la casilla, verificación 45, abrimos allá, diseño, hoja de propiedades, aquí dice bien clarito. Tipo de selección casilla, se llama verificación 45. ¿Qué nombre va a tener? Entonces activemos acá. Y el nombre que va a tener aquí en este momento es NF6 y se llama paciente. Le damos un enter, ahí está el origen del control, abrimos. Al final vamos y escogemos allá paciente. Y después vamos al evento, aquí donde dice al hacer clic. Cogemos los tres puntos suspensivos, tomamos el ítem generador de código, cogemos el botón de comando aceptar. Y acá donde dice paciente está la página 7. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner me.tab, ahí aparece, tab.ctl7, doble clic, punto page, doble clic a page. Abrimos paréntesis, ponemos 7, cerramos paréntesis, ponemos el punto, seguimos con enable, doble clic, igual, true. Ahí, entonces cogamos true y vamos a parar acá, doble clic, ahí, démosle un enter, volvemos a escribir me.tab, doble clic a tab.ctl7, punto, page, doble clic, el número 7, cerramos con paréntesis, punto, set focus, doble clic a set focus y listo, ya lo tenemos. ¿Está? Entonces ahora vamos a grabar, ya tenemos todas las páginas. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿De acuerdo? Y así. Cerramos, grabamos, cerramos esta ventana. Y ahora nos queda escoger aquí ya la etiqueta. Ahí aparece tipo de selección, etiqueta. Etiqueta 46. Donde dice todas, activamos. Donde dice título, abramos ahí. Borremos esa palabra verificación 46 y anotemos el detalle siguiente. Ahí vamos a poner paciente. Le damos un enter. Y ahí está. Cerramos. Entonces ahora vámonos para formato, centremos, pongámosle un color a este botón, a este control, vamos a ponerle un color, puede ser un verde oscuro, pero pongámosle color blanco, ahí está, negrilla, y listo. Bueno, ya tenemos prácticamente los 7 elementos, los 6 elementos, ¿no? Recuerden que la principal es persona, y los otros restantes son los que van a definir la categoría. Entonces, cuando tome dirección, se prende dirección. Cuando tome profesional, se prende profesional. Cuando se tome administrativo, prende administrativo. Cuando se tome técnico, prende técnico. Cuando se tome auxiliar, prende el auxiliar. Cuando se tome paciente, prende paciente. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno lo que irá es abrir una tablita, respectivamente, y permitir agregar otros datos adicionales de esta persona. ¿Ok?
Necesitamos cuadrar todos estos botones. Entonces, para eso vamos a seleccionar el más grande y vamos a coger enseguida los otros: el profesional, la dirección, el técnico, el auxiliar, el paciente. Ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una alineación a la derecha. Entonces, organizar, alinear a la derecha. Ya están alineados. Y vamos a ponerles el mismo tamaño. Que es donde dice tamaño y espacio, abrimos y le decimos aquí ajustar al más ancho. Y ya quedaron. Y volvemos otra vez a alinear. Vamos a alinear aquí a la izquierda. Alinear a la izquierda. Ahí está. Dense cuenta que ya todos quedaron con el mismo tamaño, ¿sí? Pero profesional, por ejemplo, no está centradito. Entonces vamos a formatos, centramos, listo, ya todos quedaron centrados. Dirección profesional educativo, tengo auxiliar y paciente, quedaron todos ya ubicados. Entonces, ya estos términos prácticamente son los que vienen a tener presente en este control que se llama Setup CTL7. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante que vamos a hacer con nuestras páginas de este control ficha es no habilitarlo. Solamente habilitará cuando yo toque respectivamente el ítem. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, vamos a revisar algo muy importante. Estando dentro de este control ficha, acá yo activo el control ficha, me voy a meter aquí al diseño, voy a revisar aquí el orden de tabulación y voy a observar lo siguiente. Al final, recordemos que el último elemento era la foto, ¿no es cierto? Entonces, después sigue dirección, profesional, administrativo, técnico, auxiliar y paciente. Ya están todos ahí definidos, entonces le decimos aceptar. Ahí están todos, ok. ¿Okay? Bueno, ahora grabemos. Clic derecho sobre la pestaña de FM Personal Sector Hospitalario y clic izquierdo en la herramienta Guardar. Ahora, cojamos la página Dirección. Dirección, vamos a tomar dirección. Esta palabra dirección, entonces aquí en este espacio vamos a meter todo lo que tiene que ver con la dirección. Luego vamos a profesional, todo lo que tiene que ver con profesional. Luego vamos a administrativo, todo lo que tiene que ver con administrativo. Técnico, auxiliar y paciente. ¿De acuerdo? Ahí. Vamos a meter todos estos elementos. Entonces vamos para dirección. Entonces en la dirección, primeramente vamos a meter todos los datos. ¿Qué es lo primero que vamos a meter? El tipo de documento. El tipo de documento. Después vamos a meter el campo que tiene que ver con la identificación de la persona y de ahí para abajo todos los otros elementos. ¿Cómo sucede todo eso? En donde dice agregar campos, vamos a abrir y donde dice mostrar tabla, ahí en ese espacio, vamos a darle clic. Que es la tablita que vamos a utilizar, en este caso se llama MTAPERS dirección. Vamos a buscar MTAPERS dirección, aquí donde dice esto, tenemos, buscamos acá, ahí está, entonces MTAPERS dirección, ahí lo tenemos, entonces abramos aquí el fichecito que está a la izquierda, es un cuadrito con un símbolo más, abrámoslo, ahí están visibles los campos, listo, ahí está, este que está acá se puede contraer, este se puede cerrar, ahí se cerró. Listo, se cerró ahí este espacio y ahí quedan visibles los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces acá donde dice MPER dirección, está ese tipo de documento, cargo a ocupar, profesión, especialidad, número de tarjeta profesional, está egresado de la universidad tal, el salario, la fecha de inicio de contrato, eso es todo lo que tiene en este espacio. Entonces, todos esos elementos tenemos que incorporarlos. Entonces, lo primero que vamos a meter es el tipo del documento. Entonces, este lo señalamos y lo arrojamos, lo lanzamos aquí a la pestaña de dirección. Ahí lo tocamos. ¿Listo? Luego, cogemos acá PERS dirección y lo lanzamos también acá. ¿Listo? Seguimos acá. Aquí vamos a hacer lo siguiente ahí. ¿Qué sigue después? Cargo a ocupar. Cargo a ocupar, entonces lancémoslo acá. Profesión, lancémoslo acá. Especialidad, lancémoslo acá. Número de tarjeta profesional, lancémoslo. Egresado de la universidad, bueno,
Entonces, mientras tanto, vamos a coger acá y vamos a cuadrar estos elementos rápidamente. Entonces, tipo de identificación. Entonces, acá vamos a moverlo con la tecla flecha arriba y vamos a situarlo exactamente aquí a la derecha. Puede ser ahí, en este espacio. ¿Listo? Vamos a tomar este aquí, vamos a también a subirlo acá. Ahí, cuadramos. Listo. Ahí. Ok. Luego seguimos acá con este otro. Ok. Luego seguimos con la profesión. Luego seguimos con la especialidad. Todo eso se va seleccionando y con la tecla flecha izquierda, arriba, abajo, cuadrando. Luego viene aquí la carpeta profesional. Obsérvese que los espacios entre uno y otro verticalmente están desajustados, ¿no es cierto? Entonces, entre el primero y el segundo, cogemos el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, luego tomamos este, todos estos los tomamos. Vamos a hacer aquí una operación especial. Resulta que el organizar, en donde dice tamaño y espacio, abrimos acá, y hay una parte que dice espaciado, dice igualar verticalmente, igualar verticalmente. Vamos a mirar qué hace ese igualar verticalmente. ¿Sí? Ahí, bueno, no hizo relativamente nada. Entonces vamos aquí a trabajar otro que dice igualar horizontalmente, aumentar horizontalmente, disminuir horizontalmente. Bueno, no hizo gran cosa, ¿no? Entonces, sencillamente, vamos ahora aquí a hacer lo siguiente. Vamos aquí a seleccionar tanto este como este, este, este y este, y vamos a alinearlos a la izquierda. Ahí están alineados a la izquierda. Los siguientes, este que está acá, lo vamos a correr un poquito más a la derecha, por ahí. ¿Listo? Y tanto este como el siguiente, ahí, especialidad, profesión, ocupar. Y los vamos a alinear a la derecha. Ahí están alineados a la derecha. Ahora vamos a trabajar el tamaño. Entonces, cogemos tarjeta profesional. Luego, especialidad, profesión, cargo a ocupar y de persona, tipo documento. Todos, vamos a cogerlos todos. Todos. Y vamos a manejar el tamaño. Entonces, donde dice ajustar al más ancho, ahí está. Ya están todos ahí. Pero ahora nos toca cuadrar el tamaño. Entonces, aquí vamos a bajar un poquito. Ahí está, ya quedó. Entre este y este ya quedó el parejito el espacio, pero este sí está muy abajo, entonces subámoslo ahí, este subámoslo ahí y este subámoslo otro poquito más, perfecto, ahí está. Dejémoslo así como está. Bueno, ¿qué más nos queda pendiente por hacer aquí? Entonces cerremos aquí las propiedades, volvamos nuevamente aquí a diseño, volvamos nuevamente aquí a agregar campos existentes. Entonces nos queda aquí algo que dice egresado de la universidad, ¿sí? Y el salario. Entonces aquí donde dice egresado de la universidad, entonces vamos a moverlo acá. Entonces este egresado de la universidad, entonces simplemente vamos a tomar este elemento, lo ponemos ahí, ahí, ¿correcto? Y este elemento lo vamos a alargar un poquito más aquí. Ahí, este egresado lo vamos a poner aquí debajo. Ahí, y este tamaño con respecto a este lo vamos a cuadrar por medio de organizar tamaño y espacio, ajustar al más ancho, ya está. Y este se va a centrar, entonces formato, centramos y ya quedó. Nos quedaría pendiente el salario. ¿Qué es el salario? La fecha de contrato y el salario. Entonces vamos al salario y la fecha de contrato.
Perfecto. Entonces vamos aquí, salario, abrimos, cuadramos a la izquierda. Listo. Ahí quedó. Cogemos este otro, ponemos historia. Subámoslo un poquito más, ahí quedó uno más y ya. Bueno, tamaños. Entonces, este salario con la fecha del contrato. Entonces, cogemos el anterior, número T, y este, y alineamos a la derecha. Organizar, alinear a la derecha. Listo. Y ajustar al tamaño, al más ancho. Listo. Ahí está. Ah, oh, pero entonces nos quedaron de pronto un poquito corridos. Este, con respecto a este y a este, ¿sí? Que nos queden alineados a la derecha, a la izquierda, perdón. Listo. Y este que hice aquí, tarjeta profesional, con este que hice fecha, inicio contrato con tarjeta profesional, especialidad, profesión, ocupada y de persona, tipo, documento y salario, que queden con el mismo tamaño el botón. Entonces, ajustar al más ancho. Ahí ya quedaron todos. Listo, ya están todos ahí montados. Perfecto. Bueno, vamos ahora a los colores. Vamos a los colores. Aquí en este espacio, pues se deja así como está, porque muchas veces pueden haber más cosas aquí. Hay espacio suficiente para trabajar. Los colores. Seguimos jugando con los mismos colores de la primera, ¿no? Entonces vamos aquí a dice diseño. Vamos aquí a formato. Cogemos aquí el galoncito y vamos a coger el color azul. Aquí donde dice texto, tipografía, color blanco. Y esto mismo se lo vamos a aplicar a la siguiente, que es esta. Se lo aplicamos al siguiente, que es esta. Se lo aplicamos al siguiente con copiar formato. A profesión, copiar formato. A especialidad, copiar formato. A tarjeta profesional, copiar formato. A salario, copiar formato. A fecha de inicio de contrato. Listo. Y es egresado de la universidad. Ese sí nos toca hacerlo independiente. Ahí está. Listo. Y vamos para los colores siguientes. Ahí está. Entonces acá seleccionamos, cogemos aquí el valorcito y vamos a coger aquí el color. Entonces este mismo, entonces aplicamos aquí copiar formato y se lo aplicamos a este. Copiar formato y a este. Copiar formato y aplicar a este. Copiar formato y aplicar a este. Copiar formato, aplicar a número CP, a número TP, copiar formato, a salario, copiar formato, a fecha de inicio de contrato y egresado a la universidad. Entonces ahí cogemos el colorcito y ya. Listo, ya lo tenemos. Entonces ya tenemos todos los datos pertinentes de la dirección. Vamos entonces aquí a grabar. Clic derecho, guardar. ¿Listo? Ahora, dirección, ¿qué va a pasar con dirección? ¿Qué va a pasar con dirección? Entonces, aquí cerramos la lista de campos. Entonces, dirección, vamos a meternos acá en diseño, vamos aquí a meternos en la hoja de propiedades, y acá donde dice datos, ahí dice habilitado, ¿no? Entonces le vamos a abrir y ahí le vamos a decir que no. Ya quedó ahí, así va a quedar ahí. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga información general de la personalidad, si dirección, se prende inmediatamente. Mientras yo no coja ese, no se prende. ¿De acuerdo? Es muy importante tenerlo presente. Listo. Ya hicimos la dirección. Ahora vamos a proceder a hacer el del profesional. Entonces, hasta ahí, clic derecho, guardar y cerramos aquí la hoja de propiedad. Vamos ahora al profesional. Entonces, carguemos profesional. Ahí está, profesional. Entonces vamos a abrir la tabla de profesional. Agregar campos existentes. Entonces vamos ahora a MPERS profesional. Entonces aquí lo tenemos. Este de acá lo cerramos, ya no lo necesitamos. Entonces este de acá tampoco se necesita. Se cierra. Listo. Ahora vamos aquí donde dice MPERS profesional. Entonces vamos a abrirlo. Ahí está. Son los campos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esos son todos los que se necesitan. Entonces, ¿qué va primero? Ese tipo de documento profesional. Ese va primero. Entonces, yo lo tomo y lo lanzo a mi cuadro de profesional.
Luego cojo CD IDPers profesional, lo lanzo y lo mando al cuadro. Luego cojo el siguiente, que sería en este caso centro de responsabilidad. Entonces cojo aquí, centro de responsabilidad y lo mando acá. Luego voy a la especialidad y lo mando acá. Luego va al número de la tarjeta profesional y lo mando acá. Luego va egresado de la universidad y lo mando acá. Y luego va el salario y lo mando acá. ¿Listo? Ahí está. Ya está ahí. Ok. No es más lo que tengo que hacer ahí. Bueno. Listo. Ay, espérate porque aquí hay una cosa que está pasando. Especialidad MP profesional. Resulta que hay unos campos que son iguales, ¿no? Como son iguales, entonces él me los está aclarando acá. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tomar los que están acá. Entre los que yo acabo de tomar, por ejemplo, este que dice especialidad. Revisemos aquí especialidad. Entonces, este quitémoslo. Quitemos esto. Tarjeta profesional, quitémoslo. Se seleccionan y se quitan con la tecla suprimir. Egresado a la universidad, se quita. ¿Eso por qué? Porque a veces puede suceder que de pronto haya una cuestión de que eso no nos resulte. Listo. Entonces ahora sí. Especialidad. Especialidad. Lo mando aquí y suelto ahí. Número tarjeta profesional y lo lanzo. Egresado de la universidad y lo lanzo. Salario y lo lanzo. Ahí está. Listo, ya. Ya cuadro. Nosotros no necesita profesional, tipo profesional, no, CR. Especialidad tipo de esto, sí, eso sí está. Por eso aquí aparecieron bien claritos que son de esta tabla, ¿no? Tenemos presente que son de esa tabla. Bueno. Listo, entonces cerramos aquí la lista de campos y ahora vamos a proceder entonces a cuadrar nuestro elemento. Bueno, entonces acá tenemos ahí. Listo, subamos este ahí a la izquierda. Ahí. Listo. Ahí. Y subámoslo. Un poquito. Y ahí está. Listo. Tarjeta profesional. Listo. Egresado de la universidad. Okay. Listo. Pero aquí, este sí, vamos a tener que bajarlo un poquito aquí. Ahí. Bueno, este de acá, vamos a moverlo un poquito más a la derecha. Ahí. Perfecto. Entonces, los otros restantes, entonces yo tomo este y cojo los siguientes. Este de especialidad. ¿Sí? Y los alineo a la derecha. Organizar, alinear a la derecha. Listo, ya está ahí. Entonces lo que voy a hacer es alargar el tamaño de este. Ahí está. Lo centro. Formato, filtrar, listo,
Este junto con este le voy a poner aquí organizar tamaño espacio, luego ajustar al más ancho, ahí está. Este que es centro responsable, que es el más grande, entonces tomo aquí los restantes. Primero tomo centro responsabilidad y después tomo los otros restantes que son documento y persona que salió. Y voy a hacer un ajuste aquí entonces en tamaño y espacio, abro y le digo ajustar al más ancho, ahí está ya. Ahí quedo. Y para terminar aquí vamos a darle al del salario. Ahí. Listo. Cojo aquí el anterior con este que está acá. Alinear a la derecha. Ahí está. Y este como tal, entonces este dice aquí salario, no tiene actualmente título. No tiene actualmente título. Como no tiene título, entonces, esa es la etiqueta, ¿no? Entonces aquí donde dice diseño, donde dice hoja de propiedades, esta es la etiqueta, donde dice todo. Entonces ahí, simplemente, vamos a final, seleccionamos y ahí le ponemos salario. Listo, damos un enter y ya queda. Y este simplemente lo que hacemos es ajustarlo al tamaño, y este con se ajusta al tamaño. Es organizar tamaño y espacio. No es al ancho, sino al estrecho, para que queden parejitos. Ahí está. ¿Listo? Bueno, y ya una vez que tenemos todo esto aquí, entonces ahora sí vamos concretamente a seleccionar los elementos. Vamos a seleccionar los elementos. Siempre teniendo la tecla control. Nos vamos aquí a formato, cogemos aquí el galoncito, abrimos y ponemos el color azul y el texto tipo color de la tipografía blanco. Y luego cogemos los otros restantes. Y vamos al galón y cogemos aquí en la cuarta columna, el segundo, dice azul oscuro, texto dos claros, 60. Y aquí vamos a ver. Listo. Ya ahí quedó ya listo los elementos. Para terminar, entonces aquí cogemos aquí profesión, profesional, ahí estamos. Entonces ahí dice página 10, ¿no? Donde dice datos, le decimos habilitado, le decimos aquí abrir y le decimos que no. ¿Listo? Y para terminar, cerramos la hoja de propiedades, le damos aquí un clic derecho, le decimos guardar. Entonces, ten en cuenta que ya tenemos dos pestañas. Tenemos la de dirección y tenemos la de profesional. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a seguir con la de administrativo, técnico, auxiliar y por último la de paciente. Entonces, a partir de acá, clic derecho en la pestaña FM personal, le decimos aquí guardar. Cerramos, vamos a cerrar aquí. Cerramos la base de datos y bien amigos, entonces hasta aquí damos por terminada la cápsula video número 028. Estuvo con ustedes Sandra Liliana Yaya Bulches y quedo muy agradecida con cada uno de ustedes por haberme oído y haber aprendido un poco más conmigo en esta parte. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, hasta pronto.